dos. Bien, bien, dos. Ok, dos. Bien, bien, dos, tres. Palabra de borracho, haré de cuenta que aquí no ha pasado nada. Voy a olvidarte al fin, mi cuenta está pagada. Aquí en este bonito ruedo que es precisamente Guayabita de San Martín, perteneciente a Río Verde, donde llegamos a otra gran fiesta patronal, el cual también pues el jaripeo tradicional, en el cual por ahí pues han sido invitados bastantes gentes, como también montes especiales, montes regulares. Y para esto vamos a comenzar con la presentación de las hermosas y bellas madrinas que ya por acá se ven acercando, arribando a este bonito ruedo. También contamos con la presencia de los señores de caballo que organiza precisamente por ahí y encabeza este gran contingente, los hermanos Mendoza. Así es que le mandamos un gran saludo para ustedes y a la vez también vamos a pedirles un fuerte aplauso que se escuche bonito para las madrinas que ya por aquí nos acompañan, siendo también ellas acompañadas por parte de esa gran banda, para darle a mis amigos con la presentación de las guapísimas madrinas que estarán premiando a todos los amigos que a la vez también se estarán dando la cita aquí con esos toros tan peligrosos de parte también de los señores ganaderos que traen los ejemplares hoy a jugarlos aquí en San Martín. Ya estamos dando por ahí también pues ya como quien dice, dando la bienvenida a las hermosas Sevillas Madrinas, después de que por acá los amigos de la banda también se deja escuchar sus notas musicales, así para ponerle un poquito más de ambiente a lo que va a ser este gran jaripeo hoy. Hoy 11 de noviembre del año 2011, mis amigos, donde queremos que todo el público que los acompañe y que los que están por llegar se lo pasen bonito, se diviertan lo grande, que disfruten de este gran espectáculo que siempre van a tener, señor Patrón. Sajones que lo hagan a la brevedad porque ya queremos llevar a cabo la anotación y enseguida ya el sorteo para que esto sea darle agilidad lo más rápido que se pueda. Sabemos de antemano que los días son cortos, los días son chiquitillos y hay que aprovechar la claridad del solecito así para rápidamente dar inicio a las montas que estaremos hoy presentando para esta visión que sabemos que se la estarán pasando de lo mejor. Ya que por ahí después de que dieron la vuelta a este ruedo, ya por ahí van a colocarse las madrinas en un lugar muy especial donde estarán premiando a todos los amigos desde que ya por ahí también se han dado la cita aquí en San Martín, siendo ellos invitados por parte de esta gran organización. Bueno, agradeciendo muchísimo a quien hace posible este gran jaripeo por sus buenas cooperaciones que han hecho llegar también a esta comisión organizadora, porque hoy pues por ahí suena bonito. Suena de lo mejor aquí en San Martín con montas especiales y mejor también con toros de muy buena calidad que estaremos hoy presentando aquí en San Martín. Sean bienvenidos. Seguimos haciendo llamado los amigos y gente que estarán participando en los toros de por acá del Rancho Los Mendoza. Vamos a llamar a Tomás González que estará montando el toro 070. Le invitamos también a Tomás González que estará reportando, como también a Antonio Vázquez que estará montando el látigo, a Manuel Gutiérrez que estará montando el duende. Por ahí vamos a intentar tomar a estos tres clientes para que ya se vayan reportando, porque tenemos también por ahí dos corridas de los precisamente Rancho Los Mendoza. Así es que por ahí, amigo Tomás González, repórtese, estará montando el 070, Antonio Vázquez estará montando el látigo, Manuel Gutiérrez estará montando el duende. Por ahí tenemos ya la reina, me parece que son los que están ya, como quien dice, pues acompañando a los amigos silentes. Vamos únicamente a esperar otro más, así para que rápidamente se vayan reportando en la puerta de entrada. Tenemos ahí estas hermosas domitas que hoy nos estarán por acá, pues acompañando como madrinas del jaripeo. Y a la vez también ahorita son edecanes, así es que por ahí nos está faltando un cliente, por ahí también si me escucha, Juan González, Antonio Vázquez y Manuel Gutiérrez.
Por favorcito, repórtense. Que estará montando el Corazón de Texas, también de Rancho Los Mendoza. Everardo Vázquez, que estará montando el Tejano. Dimas García, que estará montando el Gringo. Por ahí los invitados para que ya sean reportando. Y queremos por ahí también que den la cara hacia el cerro, así donde se encuentra el público, así como están. Ah, donde estamos por acá. Están las maderas por acá, pero pues bueno, vamos a invitarlos también para que hagan un pequeño círculo. Vamos a invitar también para que se vayan acercando los amigos jinetes que estarán montando los toros de por allá del Molino Colorado. Me refiero a Javier Ávila también de Villa Hidalgo, que estará montando el Tartanero. Amado Ramos también de... que estará montando también por allá el Gringo. A Ramiro Rojas también, que estará montando también desde el tanque, estará montando el Gabán. Ángel Flores también del tanque, estará montando Sangre de Rey. Arturo Castilleja también de Villa Hidalgo, que estará montando el Traficante. Ahí están ya los netes, donde tenemos los dedicados que ya lo están reportando también, claro. Y también sin faltar quien estará montando los toros de los Pilares. Me refiero a Juan Hernández del Bordo Blanco, que estará montando el Arabito. Ahí vamos a invitar a Oscar Gámez también de San Isidro, que estará montando el Puma. A Juan Torres también de Pastora, que estará montando el Halcón. Antonio Vázquez también de la 20 de noviembre, que estará montando el Coyote. Hacemos también un llamado a Jesús Solano de San Isidro, que estará montando el toro que le llaman el Mexicano, toros de por allá de los Pilares. Vamos a pasar también quien estará montando los toros de por allá del Siete Leguas del amigo Martín Infante. Viene la presencia de Javier Juárez de Ciudad Fernández, que estará montando el Clavel. Al amigo José Castilleja de Villa Hidalgo, que estará montando el Chupiro. A Juan Díaz de Diego Ruiz, que estará montando el Diamante. Dos. Ok, bien, vamos a ir solicitando los siguientes jinetes. Vamos llamando a los jinetes que participan la ganadería del Saucillo. Los jinetes son Armando Amaya de San Isidro, estará montando a toro el Oso. Mientras tanto, Jesús Flores del Charco estará montando al toro el Rocky. Es Manuel Buenrostro de Gran Quenal, estará montando el toro Solitario. Miguel Luna de Pastora estará montando al toro el Ruso. Hay jinetes para la ganadería del Capulín. Ellos son Jorge Luis de Ciudad Fernández, estará montando a toro el Ilegal. José Luis Rodríguez de 20 de noviembre estará montando a toro el Cardenal. Es Sabino Martínez de Rayón, hoy se enfrenta a ese toro que llaman el Huracancillo. Es José Luis Uresti de Ciudad Fernández, estará atracando a bordo de este que se llama el Palomito. Vamos solicitando la presencia de los siguientes jinetes, los jinetes que estarán participando la ganadería de San José de las Flores. Ellos son Neri Jenny Castillo, por ahí estará atracando a bordo del Huasteco. Es Gerardo Briones de Villa Hidalgo, lo estaremos presentando a bordo de ese toro, se llama el Colombiano. Es Gabriel Cruz de Rayón, estará montando nada menos que este toro, se llama el Tres Vientos. Es Eleazar Briones de Villa Hidalgo, estará participando a bordo de este que se llama el Quesero. Tenemos jinetes, todos ellos destacados. Hoy estarán participando la ganadería del Rancho La Cauca. Los jinetes son Nazario Torres de Pastora, estará atracando a bordo del Centenario. Es César Agundis del Charco, estará atracando a bordo del MZ. Mientras tanto, José Torres de Bordo Blanco estará trepándose nada menos que al Andariego. Y por último, Omar Castilleja de Villa Hidalgo estará atracando a bordo de ese toro, el Mujeriego. Y seguimos con esta gran presentación, mis amigos. Tenemos también la presencia de los toros de por allá de Rosa Castilla, quienes estarán también montando los siguientes amigos jinetes. Es Eduardo Batman de Gran Quenal, que estará montando el Negrito. Y también la presencia del amigo Misael Galván de Gran Quenal, que estará montando el Pozolero. Vamos a llamar también al amigo Elías, precisamente Naves que del Charco, estará montando también por ahí el Dos Caras. Llamamos rápidamente también a los amigos que estarán participando en los toros también precisamente del Rancho Águila Real. Viene por ahí también el amigo Daniel Martínez del Bordo Blanco, estará montando el Rey Escorpio. Viene Clemencio Basero también en el tanque, que estará montando el Atardecer. Viene Javier Reces también de Diego Ruiz, que estará montando el toro que le llaman el Rural. Tenemos para esta tarde, sin lugar a duda,
espectacular para todos los aficionados, la participación de jinetes de monta especial. Hoy una tarde en la cual esperamos pues este compromiso que se han adjudicado todos los jinetes que a continuación vamos a presentar, de una u otra forma traigan espectáculo y traigan emoción para quienes ya han concurrido este lienzo charro, la guayabita de San Martín. Vamos a irlo llamando para que lo vayan pasando, de veras esperamos, de manera lucida y de manera que ya puedan estar aprestándose para el colorido de esta fiesta, ya puedan estar portando también sus chaparreras. A los requerimos, estamos refiriéndonos primeramente, en un especial estaremos presentando a Eduardo González, de por allá de Pastora. Hoy se estará enfrentando a los lomos del cartucho de 3X, el primer participante en el paquete de montas especiales. También nos complace enormemente presentar para ustedes en el turno número 2 a jinete ya conocido, Víctor García, de allá de San Isidro. Estará enfrentándose al toro El Laredo del rancho Águila Real. También en esta tarde hay otra monta especial ejecutada por el jinete Revelación 2010. Nos referimos a Antonio Alvarado del Charco. Estará participando en el ruletero de la Rosa de Castilla. Otra monta especial para esta tarde de muchas emociones. Nos estamos refiriendo a Eduardo Salas, también de por allá de Pastora. Hoy se estará enfrentando nada menos que a ese toro, el consentido del rancho Siete Leguas. Los que vamos a ver. A los jinetes de monta especial estamos pidiendo, sean tan amables, instalarse en la parte frontal. Vamos a darle unos pasos al frente y centraditos ahí para darle simetría a lo que se está viviendo en esta ocasión. Ahí para que se vayan preparando, para que se vayan pues anticipando hacia el centro, hacia el frente, en donde pues están definiéndose, donde están diferenciándose los grandes de los demás. Vamos solicitando la presencia de otro destacadísimo. Nos estamos refiriendo a Roberto Martínez de Diego Ruiz. Hoy estará trabajando al águila del rancho Dos Hermanos. Participación de este jinete también de talla profesional. Nos complace presentarlo ante todos ustedes. También viene el turno para Federico Vázquez de Tapona, el destacado jinete Federico Vázquez, dos veces subcampeón del jaripeo potosino. Hoy se estará enfrentando nada menos que a este toro, el Puma de Rancho Los Pilares, los toros de Fausto López, que hoy están pisando pues esta región de la zona media. Vamos solicitando la presencia en el turno número 7 en otra especial, el titán de titanes de Ciudad Fernández. Estará enfrentándose con todo al toro, el cortado de El Saucillo. Hay unos jinetes que todavía no se reportan, aunque vienen por ahí en el camino, aunque tienen participación en el jaripeo que también había para esta tarde. Los esperamos al momento de las especiales. Viene otra también especial y corresponde a jinete Juanillo Cerda de Villa de Zaragoza. El jinete Juan Cerda de Zaragoza, hoy lo vamos a ver desempeñarse como siempre en este toro difícil y reparador del rancho La Jauja. Es el toro heredero. Ahí viene acercándose ya Juanillo Cerda, enhorabuena para usted y mucha suerte. También hoy la participación de otro de los grandes, Ernesto Santillán de Villa Hidalgo. Hoy estará defendiendo el honor a bordo de ese toro, el tarolero de la Rosa de Castilla. Aquí estamos presentándolos ante todos ustedes, amables amigos. Vamos en la penúltima, también especial. Nos estamos refiriendo al actual campeón del jaripeo potosino. Él es Gerardo Huerta, del Puerto de Martínez. Estará trabajando al nuevo rey del Molino Colorado, para que nos haga todo el favor de reportarse acá de ese lado, este participante, actual campeón del jaripeo potosino, y pues vaya esperando su participación, también traiga mucho para esta tarde, tarde especial. Seguramente es de los jinetes que también están participando en el anterior evento. Vámonos enseguida, también presentamos ante ustedes por último al jinete Francisco Segura de Ciudad Fernández, otro destacadísimo jinete que hoy pues presentamos. Estará trabajando el toro candidato del rancho 7.